El argentino Biatti entrará en Peñarol. Devuelve la pelota el equipo carbonero. Centralizará más el fútbol. Veremos quién sale en Peñarol esta vez. Coloca la pelota en largo. Va para la Quintana. Quiere escapar la Quintana para Álvarez Martínez. Entró, escapó. Ahí está. Tiró. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Golazo. Fue la pelota la Quintana. Primer pase que le dan bien en el área Álvarez Martínez. La toca por un costado y después conforma un remate a media altura junto al poste izquierdo. Y ahora sí, rompió la racha el centro delantero del equipo de Peñarol, tirando violentamente junto al poste izquierdo y decretando la apertura del score en este partido. 15 minutos del segundo tiempo del partido, después de 5 meses, se reencuentra con el gol Álvarez Martínez y decreta el centro delantero el gol. Peñarol 1, Torque 0. Álvarez Martínez, autor del tanto. Pifió Orihuela, que le pegó al aire. Orihuela vio la pelota y le roba la pelota. Y Álvarez Martínez a velocidad se la puntea y se la lleva para sí mismo. Y le pega fuerte abajo y revienta el arco de Gurusiaga. Revienta la racha negativa de Álvarez Martínez. El canario un día volvió a anotar.